¿Qué esperar de esta nueva Venezuela para el partido del miércoles? Bueno, nosotros sabemos periodo de transición para reactivar la eliminatoria en el mes de marzo y en el cual podemos seguir dándole movimiento a la base de nuestra selección, pero también poder probar algunos elementos nuevos, saber que nos quedan 7 partidos donde debemos profundizar y seguir en un crecimiento hacia poder ir a buscar los partidos, hacia saber de que vamos a tener que tener iniciativa, propuesta, porque sencillamente vamos a jugar 4 partidos de local y eso, si uno quiere ir al Mundial, tiene que jugar dentro y fuera con la iniciativa de tratar de ganar un partido. ¿Qué es lo más importante reconocer desde ahora, pensando ya de cara al partido contra Colombia en la eliminatoria? Bueno, jugamos contra Argentina, es la doble fecha Argentina-Colombia y nosotros ahorita estamos en un plan de seguimiento, viendo que nuestros jugadores están manteniendo buenas actuaciones en sus clubes europeos, que hay jugadores del área local que están creciendo, que estamos bien posicionados en la tabla y que el trabajo que se ha venido haciendo nos da una plataforma como para aspirar a más cosas y eso es lo que andamos buscando. ¿Qué es pensar en torno a lo que se va a hacer como el Tour Vinotinto, jugar fuera de Venezuela? ¿Qué puede traer de importante para la selección, más allá de lo que pueda significar el marketing jugar en los Estados Unidos? No, pero nosotros hasta ahora, hasta los momentos, solamente tenemos cerrado este partido acá. En el mes de febrero se está haciendo el intento de jugar en Europa, porque es una sola fecha y la gran mayoría de los jugadores venezolanos se encuentran en Europa, entonces es mucho más fácil para ellos no hacer este largo viaje. Es distinto a cuando jugamos 2 fechas. No hay nada cerrado todavía y tendremos que esperar para ver cuál es lo que debemos preparar. Por ahí está también pendiente Matías de Soles, que ha manifestado su deseo de poder llegar a tener la posibilidad de ser convocado. Incluso adelantó que estaba en trámites. ¿Podría entrar Matías de Soles dentro de los planes, bien sea de la selección mayor o la sub-20? La verdad, le voy a ser honesto, no sé del caso, lo desconozco, pero nosotros siempre estamos abiertos, pero la verdad se han dicho muchos rumores de que están hablando con jugadores, nosotros no estamos hablando con nadie y generalmente no nos ocupamos nosotros, sino la federación pone un departamento que se ocupa de eso y hay unas personas encargadas que hacen las posibles conexiones y si los trámites son todos legales y en algún momento lo necesita la selección, podría ser convocado. Gracias, César. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.